esquina sur. Esquina sur. Hailing from Zona Norte. Sean Gibbons. Like this? I think this is really the most important fight because this is the moment that he's going to catapult himself into a world title. Could be a WBC title, could be a WBO, could be an IBF title. Right now, Devin Haney is supposed to rematch George Kambosos for all the belts. So depending what happens with that situation, we need to go out and beat Eduardo Ramirez, and Isak needs to make a great statement because everything is right there. We're right on the cusp. You know, of course, you always hear about Ryan Garcia. Who knows? You know, we'll see what happens with that. But there's just so many opportunities after this fight. So September 4th is the most important fight of Isak's career. Pues sí, estoy consciente del gran peso, de la gran responsabilidad que genera todo el trabajo, todo el sacrificio que hemos logrado. Pero pues yo todavía vivo en un mundo donde no me la creo, donde no me la... No, pues más que nada, no me la creo por todo el cariño, toda la confianza de todos los mexicanos. Y bueno, yo me enfoco en dar buenas peleas, de revivir lo pasado de grandes peleas como pues en las épocas de los 80s, 90s. Y bueno, ser un mexicano recordado de la mejor manera. Estoy muy gratamente sorprendido de su conciencia del cuidado de la dieta, porque desafortunadamente en México hay un problema importante con la carne y el clenbuterol, y esto ha generado muchos problemas atletas en muchos deportes, también en el boxeo, y me dio mucho gusto darme cuenta de su cuidado, de su dieta, de su profesionalismo. Yo, como presidente del organismo, para mí sería un verdadero honor y un orgullo ponerle el cinturón verde y oro muy pronto. Me gusta mucho su manera de pensar y yo estoy confiado que con la estabilidad que le da una relación así con su papá, va a llegar muy lejos y va a ser un ejemplo para todos los demás a seguir. Es nomás un recuerdito de esta reunión y traigo aquí con mi hijo que te quiere el regalar para tus hijos, tus dos mini belts, para que se los des al campeón. Ah, sí. Sí, pues tú haz la entrega oficial. Venga, campeón. No, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ¿eh? Es una gran inspiración para todos. No, gracias. El Consejo Mundial es una familia. Lo único que interesa en el Consejo es el boxeador, antes, durante y después de la época de gloria. Todos nos cuidamos a todos, estar junto a un gran prospecto, el orgullo que ha puesto en México, en el mundo, la atención que está tomando. Desde ahorita les digo que siempre el Consejo va a ser su familia.